¿Cuál es tu nombre? Yamilet. Les cuento, Yamilet es de Saltillo, Coahuila. Y estoy en sus manos, en muy buenas manos, porque ya he visto muchos valientes que han pasado por acá y han quedado bien. Por eso mi confianza. Y si no, pues, ¿qué tiempo más o menos se quita la pintura? ¿Como en un mes? No, como ¿sí? Un año. Como un año, está bien. Porque más o menos. Tenemos por aquí hasta el siguiente Halloween. ¿Es cierto que la pintura es de aceite? Sí, sí. ¿De la que usan? Para pintar el baño. Para venir a usar. Ay, no. Oye, si alguien quiere contactarte, porque yo sé que tienes una facilidad y dentro de los hobbies es ese tuyo. Sí. Si alguien te quiere contactar, ¿a qué número sería bueno? Puedes contactarme por Instagram. Ajá. ¿Cómo apareces en Instagram? Yanpagón, Yanpagón. Okay. Yanpagón. Okay. Ahí lo vamos a subtitular, no se preocupen. Sí, es la manera más fácil de contactar. Claro que sí. Oye, qué bien. Entonces vas a París. Sepelios, no, ahí no. Ahí no aplica, pero podría. Sí, pero para el Día de los Muertos, para todas las fiestas de las Catrinas que tengo. Okay. La gente me contrata muy seguido. Oye, qué bien. Y de ahí, y también para otro tipo de eventos, es decir. Sí, cualquier tipo de eventos. ¿Sí? Por ejemplo, divorcios. No, me tiene para niños. Si quieren camuflajear, sí, claro. Para pero te vas a ver mejor. ¿Verdad que sí? Sí, lo que hay. Vamos a hacer un arreglito. Vamos a hacernos un arreglito porque es que dijeron que algo que asuste, que pues me quedo al natural, pero algo mejor. Que se vea uno mejor, ¿no? Se van a ver los dientes. Ajá, se ve bien. Dice que por fin me están pintando los cuernos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha sido el máximo que has estado trabajando así? Es decir, por día. ¿Cómo? ¿Te llevas horas trabajando, maquillando? Sí, depende para qué me contraten. Hay gente que me contrata para hacer eventos de 3 o 4 horas. Hay gente que me contrata para pintar nada más cierta cantidad de personas. Por ejemplo, también son 15 personas y ya nada más pinto 15 me voy. Pero usualmente me quedo 2, 3 horas pintando. Y cuando ya te vas rápido porque alguien antes de que alguien te reclame, ¿no? Pues realmente sí. ¿Ha pasado que alguien no le gusta? Una vez alguien me dice. ¿De verdad? Sí, porque yo siempre les digo a las personas, si no te gusta, te devuelvo tu dinero. Y una vez una chica así me dijo, de que sabes que no me gusta nada. Y se lo devolví porque ella quería ser, ¿cómo se llama? Una bruja que está muy, muy delgadita de la cara, pero su cara no es nada delgadita. Y por más que lo intenté, no la pude hacer así súper chiquita, no pude decir. No, no, ya sé, ¿verdad? Sí, hicieron todo. Radio.